Hola, bueno, hice el sorteo y salió sorteada Margarita para una tirada, así que ahora la voy a llamar a ver qué onda, qué es lo que quiere preguntar. A ver. Ahí estoy llamando. Hola Margarita, ¿cómo andás? Mirá, Dime, bien, gracias, sí. bien, estoy grabando lo que estamos hablando porque va de introducción Está bien. ¿cómo es? Al video. Bien, Está bien. Margarita, bueno, al video le pongo ese nombre, Margarita, ya está. O pone Ana mejor. Ana, bien, listo. Ana. Todo esto está siendo grabado, todo esto va al video, ¿eh? Bien. Okay. Ana. Bien, Ana. Te llamo Ana, entonces. ¿Qué cosas le querés preguntar al tarot? ¿Sobre qué temas? Quiero preguntar cómo estamos con mi esposo, cómo está afectada la relación. Bien. Decime, ¿vos de qué signo sos? Géminis. Géminis, para Géminis. ¿Y tu esposo qué signo es? Piscis. Esposo, Piscis. Bien, ¿cómo está? Primero, vendría a ser el primer tema, ¿cómo está aspectada la relación? Contame un poco de la relación. ¿Vos sospechás infidelidad? ¿O vos sos infiel? ¿O qué onda? No, solo quiero saber qué está pasando entre nosotros, hay mucha distancia. Bien, bien. Listo. Bien, ¿alguna otra cosa que quieres preguntar al tarot? Porque te voy a hacer un cuadro, Te voy a hacer un cuadro de tarot con cartas de póker. Y por ejemplo, la primera reina que aparezca vas a ser vos, el primer rey va a ser él, ¿eh? Bien. ¿Qué otra cosa querés preguntar? O solamente a que nos centremos en la relación. Sí, quiero saber si le interesa a otra persona, qué Bien. intereses tiene conmigo. Bien. Sí, todo rondaría en lo mismo. Bien, listo. Entonces te hago una tirada. Vemos acá el cuadro si lo hago 3x3 o de 4x4. Y después lo subo a YouTube y lo ves cuantas veces quieras. ¿Te parece? Está bien, te voy a agregar algo allí. Dale. Quiero saber si él tiene comunicación con una persona que es la vecina. Bien, si tiene comunicación. Si se ha comunicado con la familia, con ella, pero en presente, no en pasado. Bien, con la vecina. ¿Vos sospechás que él te puede llegar a ser infiel con la vecina? No realmente. Lo que quiero saber es si se comunican. Bien, listo. Listo. Bueno, vamos a hacer ¿Cuál un... es su interés de estar pendiente de la casa, de su cosa, de ella? Bien. ¿Qué interés tiene en la vecina entonces? No, quiero saber por qué él está pendiente de su casa, porque yo no le veo interés Por de otra eso, manera, sino que ¿qué interés sí. tiene él? ¿Él que está pendiente de la casa de la vecina? Sí, eso. ¿Cómo de Si la tienen casa? comunicación en presente. ¿Cómo que... Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está A pasando? ver, Siempre vuelve a Ana, ver para su casa. escúchame. Sí. ¿Cómo que tiene que está pendiente de la casa? ¿Qué hace? ¿Se la pasa mirando la casa? ¿O Sí, qué? siempre he tenido la tendencia a volver a ver, a estar pendiente. Ver si lo miran, qué es esto. ¿Qué personas entran a la casa de la vecina, etcétera, etcétera? Toda esa cuestión. Bien, entonces. No, no, tú vas a ver ahí que si a él le interesa o porque mira, porque está pendiente. ¿Por qué está mirando para la casa de la vecina? Digamos. Ajá. Bien, listo, ya está. ¿Qué interés? Quiero saber cómo está él mentalmente, porque me preocupa eso. Listo.
si está estable, si hay algún problema. ¿Cómo está mentalmente? Listo. Entonces con Y esto, la sí, última pregunta, disculpa, mental. quiero saber si pues alguien ha hecho algo para que nosotros estemos distanciados, no tengamos problemas, y quién es esa persona, de dónde viene. Bien, entonces si le han hecho brujería. Bien, yo te hago, a ver, yo te voy a hacer un cuadro de cartas, y vemos todo lo que sale ahí, ¿eh? He hecho Está brujería. bien. Si te han hecho, si te han hecho. Ya, quiero saber la relación, cómo está expectada en el futuro. Bien, bien, bien. A ver. Yo te diré, no, como está aspectado el cuadro, no tanto a futuro, sino, sí, bueno, cómo está aspectada la relación, ¿eh? ¿Cómo ¿Qué va a está? pasar? Eso, Sí. ¿qué va a Si pasar? te han Quiero hecho saber. brujería y qué. Bien. Tengo una consulta. Ustedes están muy distanciados, o sea, cero vida sexual. Hablan poco y toda otra cuestión. Las dos cosas, sí y no. Bien, listo. Bueno, Ana, te corto y empiezo a trabajar en esto y después yo acá ahora pongo en pausa el video y después lo subo. Nos estamos viendo. Está bien, gracias. Chao, Te hasta agradezco luego. mucho. No, por favor, hasta luego. Ok, bye. Cuídate. Igualmente. Bien, ahí estuvimos con Ana. Me hizo esta serie de preguntas. Puede ser que después pueda interpretar mi propia letra. Tengo la letra horrible. Así que bueno, ahora lo pongo en pausa. Y mientras me tomo unos mates y qué sé yo. Y después arrancamos. Bien, las preguntas de Ana fueron, ¿cómo está afectada la relación? Si tiene entre ella y su esposo de Piscis, si tiene comunicación con la vecina, ¿qué interés tiene en la vecina, en la casa? Es como que este hombre, como que está muy pendiente de mirando la casa de la vecina. No sé, estará muy buena la vecina, no sé, qué sé yo. ¿Cómo está mentalmente él? Añadido a esto de qué interés tiene en la casa de la vecina. Y si le han hecho brujería, y en lo posible si sale quién. Bien, vamos a ver todo lo que tiene que decirte el tarot, Ana. Bien, eso. Bueno, pongo acá y esto lo pongo arriba. Ahí está. Estos mazos de póker son chiquitos. Bien, upa, empezamos medio mal. Bien, la primera, ¿cómo está aspectado la relación? Bastante mal. Sí. A ver, ¿tiene comunicación con... Ah, yo tendría que haber... Vamos a hacer esto, no saqué los significadores. Vamos a hacer esto, Ana. Saco... Vamos a pedirle al tarot que... La primera reina, ¿cómo está aspectada la relación? Bien. La primera reina que seas vos, el primer rey, es tu esposo. Y la segunda reina que salga, que sea la vecina. Porque por ahí, tira, hacemos todo el cuadro y no aparecen los tres personajes, entonces vamos a incluirlos. Así. Entonces, la primera reina, vos. El primer... Un Jack.
Acá está tu esposo. Como rey de corazones. ¿Está enamorado? Puede ser. Jack. Acá hay otro hombre. Bien. A ver, ¿qué pasa que no salen las reinas, che? Acá estás vos, reina de diamantes. Y acá está la señorita, la vecina. Que vos, reina de picas. Vos sabés, vos preguntaste sobre el tema de brujería. Y la reina de picas, al igual que el rey de picas es el brujo, uno de los significados, la reina de picas es la bruja. A ver, entonces vamos a sacar 4 por 4, 16, menos 3, 13. 13 cartas. Entonces, ¿cómo está afectada la relación? Si tiene comunicación con la vecina. ¿Qué interés tiene con la vecina? ¿Cómo está él mentalmente? Y si han hecho brujería. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Este masito lo ponemos por acá. Cuatro por cuatro, 16. Y tenía que haber hecho 13. Qué pelotudo. Ahí está, estos tres no. Hoy estoy con la neurona media trabada, ¿eh? Bien. ¿Saben lo que pasa? Es que el tema del sorteo y hacer esto, esto tal cual lo estoy haciendo ahora, es la primera vez que lo hago, por eso. Es más, el hacer una lectura, no, lectura con tarifa francés, ya había hecho. Pero bueno, empecé a estudiarlo de vuelta y dije, vamos a hacer algo. Bien, ahora sí. Bien, él salió como rey de corazones, vos, Ana, como reina de diamantes y tu vecina como reina de picas. La primera, mira, acá está. ¿Cómo está afectada la relación? Tiene comunicación con la vecina. Mira cuántos corazones con la vecina. Qué rojo. Ah, mira, no le picas. ¿Qué interés tiene la vecina? Fíjate que el personaje de más poder, el que primero salió, fue la vecina. Acá saliste vos, reina de diamantes. Y acá está él. Bien. Y acá hay otro hombre. Mira, y acá hay otro hombre, ¿eh?
Este hombre había salido hoy. Acá hay otro hombre. Bien. Ana, lo pongo en pausa, lo estudio y arranco. Bien. Ya la estuve estudiando para me hacer un matecito y arranco. Bueno, Ana, salieron muchas cosas muy interesantes. Algunas cosas te pueden aplicar, otras no, a vos y a tu pareja. Fíjate lo que te aplica y lo que no. Y hay cosas que, obviamente, como siempre lo digo yo, hay respuestas que a veces el tarot y más la carta de póker da respuestas duras, ¿eh? Da respuestas duras. Acá no hay ni buenos ni malos, ¿eh? Hay toda to una merezunda. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar con lo primero. Fíjate, acá aparece la vecina. La tercera carta salió la vecina. Y a lo último saliste vos y tu marido. Vos, reina de diamantes, tu marido, rey de corazones. Ella salió como la reina de picas. Ella salió como la bruja mala, la mala influencia. Bien. Lo primero que preguntaste vos, vamos a la primera línea. ¿Cómo está aspectada la relación? Y aparece el 10 de tréboles, el 10 de picas, y aparece tu vecina. Tu vecina. Y esto, el 3. El 3 de diamantes. A ver, tu relación está muy mal aspectada, pero este 3 de diamantes te puede estar diciendo como que puede haber indicios de que vaya mejorando un poco. Los 3 es lo poco, ¿eh? Y 3 rojo, ¿eh? Es lo poco. Así que tu relación está mal. Esto nos habla de cambios de ciclos, los 10, una relación que cueste mucho trabajo, harta en problemas. Y para colmo, viene tu vecina, ¿eh? Viene tu vecina con su mala influencia. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, tu relación parece que 3, que va a mejorar. No va a mejorar mucho, pero va a mejorar un poco. Después, en el panorama general, las cosas no van a cambiar demasiado porque hay más cartas pares que impares, ¿eh? No va a haber grandes cambios en tu relación. Bueno, esto nos habla de mejorar y un poco no son grandes cambios. Y después, el vínculo entre vos y tu marido está bastante parejo, ¿eh? Está bastante parejo. Las cartas negras, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 negras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rojas. Es más, te diré levemente positivo, ¿eh? El vínculo está aspectado de una manera leve hacia lo positivo. Y bueno, y esto te lo corrobora, ¿eh? Que un poco va a mejorar. ¿Esta vecina es una mala influencia? Sí. Esta vecina es una mala influencia, sí. Bien. Vamos con la segunda. ¿Tiene comunicación con la vecina? Sí. Sí. Fíjate, el camino. A ver, y la vecina, eso vos corroborámelo, Ana. O fíjate si es que aplica. El interés de la vecina bien puede ser económico, ¿eh? Fíjate, el 3, el 3 de diamante, ganar algo de dinero, estar un poco mejor económicamente, ¿eh? Bien, ¿tiene comunicación con la vecina? Sí, ¿eh? Él parece ser bastante enamoradizo, no parece ser que esté mal mentalmente, Y puede sentir, sí, cierto amor por la vecina, ¿eh? Fíjate, esto es el 6. El 6 es el camino. Esto se puede interpretar como el camino del amor, el darle cierta estabilidad económica. Y el 9 de picas es el resultado. Sería
el máximo infortunio, se podría interpretar así. Entonces, ¿tiene comunicación con la vecina? Sí. Es una comunicación donde, él bien podría ser víctima de la manipulación de la vecina. Sí. Es como que él busca, por entre comillas amor, busca como darle cierta estabilidad económica a la vecina, estabilidad económica o ayudarlo en cuanto a lo material. Creo que son las dos cosas. Una es la cuestión económica y otra es la ayuda desde lo material. Por ejemplo, tu vecina, no sé, se le rompió la canilla y él por amor está ahí todo pendiente para ir a arreglarle la canilla. Tu vecina necesita un poco de dinero para lo que sea, él está ahí. Es como, que él siempre está ahí para poder ayudarla en algo en relación a lo material. Bien. ¿Qué interés tiene la vecina? Bueno, de vuelta, el camino, el 6 del trébol, es el trébol, es el trabajo, es la acción. De vuelta, el camino del amor, el camino del amor. Él acá aparece, el rey, el rey, aparece como el rey del trabajo, el rey que hace. Y de vuelta, debajo de tu vecina, para lograr esta estabilidad en cuanto a lo económico, en cuanto a lo material, para tener todo lo material en orden, sota de picas. Las sota de picas son personas jóvenes, pero también son mensajes. Las otras son mensajes. Y siendo de picas, es el mensaje mentiroso o el mensaje manipulador. Entonces, ¿tiene comunicación con la vecina? Sí. La vecina como que lo agarra como, el pibe de los mandados, como el chico de los mandados, que la puede ayudar económicamente, sí, pero también como que le hace trabajos o la ayuda. El rey de bastos. El rey de bastos es el rey, del trabajo, es el rey enérgico, el rey de la acción, el rey que siempre está dispuesto a poner el cuerpo para solucionar algo. Acá la vecina, a través de la manipulación, busca que tu marido, que bien puede estar medio enamorado, rey de diamantes, acá aparecía él, como que lo tiene ahí, más o menos de chico de lo mandado, el che pibe, como decimos acá en Argentina. Bien, espérame un mate. Vamos, seguimos. Esto es más que interesante. Si le han hecho brujería, ¿y quién? Bien. ¿Qué te dice el tarot? Tu vecina aparece como reina de picas, la bruja, entre otras cosas, entre otros significados. Y en la pregunta, ¿quién le ha hecho brujería o si le han hecho brujería? Apareciste vos. Entonces, ¿la vecina le pudo haber hecho brujería? Sí, interprétese la brujería como el hechizo. El estar enamorado es un hechizo y bien puede ser una brujería, hecha adrede o no. Ahora, ¿qué te dice el tarot? ¿Vos le pudiste haber hecho brujería? ¿Para que él te quiera? Sí. ¿Pudiste haber pagado a alguien en internet o viste algo en internet? Acá hay, una cuestión de dinero, reina de diamantes, dos de diamantes, hay un intercambio, ocho de diamantes, sí. Él te quiere, rey de corazones, fíjate, estás en la misma línea, sí, él te quiere, vos lo querés, reina de diamantes. Acá el tarot sugiere que tanto tu vecina como vos, el interés en este hombre, bien puede ser lo económico, bien puede ser lo económico. ¿Él te puede llegar a querer? Sí. ¿Vos le pudiste haber hecho alguna cuestión de brujería según el tarot? Sí, sí, puede ser. Entiéndase la brujería como cierta manipulación y manipulación a nivel mental también. Bien, entonces vamos a recapitular toda la,
toda la tirada, todo el cuadro. ¿Cómo está aspectada la relación? Bien, la relación, sin duda alguna, los dos dieces, muy desgastada, mucho trabajo, mucha pelea. Y la frutilla del postre, cayó la vecina en una relación desgastada, queriendo obtener algo, el 3 de diamantes, queriendo obtener algo. Entonces, la relación está muy mal, pero el 3 de diamantes nos habla de que va a mejorar un poco y que tiene que ver mucho con la presencia de lo material. La presencia de lo material. Fíjate que vos saliste como reina de diamantes, o sea, la importancia que tiene para vos lo material y la relación mejora a través de lo material. Bien, tiene comunicación con la vecina, sí, una comunicación en la cual él es víctima, él es víctima de esta 9 de picas, de esta comunicación, una comunicación pésima para él. Fíjate, el 9 de picas está arriba de los dos reyes y este es el rey. Es como 6 de diamantes, como que él está pensando en ella. Él no aparece como que tuviera un problema mental, no, para nada. Cuando mucho estará medio tonto por amor. ¿Puede ser eso? Sí. ¿Estará medio tontuelo por amor? Sí. La tercera, ¿qué era? ¿Qué interés tiene en la vecina? Bueno, el interés de la vecina, fíjate, el 6 del trabajo, el 6 del trabajo, el 6 de tréboles. El trébol es el trabajo, es la acción, el camino del amor. El interés de la vecina es onda ayudarla, es onda servirla en todo aquello, el estar a disposición, desde la acción, desde el trabajo, en todo aquello que la vecina le diga, el mensaje. Bien. Si le han hecho brujería, sí, le pudo haber hecho la vecina, pero vos también. Le pudo haber hecho la vecina, vos también. Esta carta, acá el rey, en la misma línea con vos, este hombre te sigue queriendo, te quiere. No descarta que esté un tanto deslumbrado con la vecina. Bueno, yo no sé cuántos años tenés vos y si estás buena o no. Pero si la vecina es una chica más joven y es una chica linda, bueno, puede estar un tanto deslumbrado por la vecina. Pero a vos te sigue queriendo este hombre. Vos no sé. Vos no sé si lo querés. Aparece más reina de diamante, 2 de diamante, 8 de diamantes. Aparece más como que lo que por amor este hombre te da a nivel económico. Vos apareces más vinculada a lo económico. Bien. Entonces, bueno, esa Ana es más o menos la lectura. No parece ser que el vínculo se vaya a terminar. Sí hay una mala influencia de la vecina y eso se suma al desgaste de la relación que tiene con vos. La vecina parece ser una mujer interesada, sí. Él puede estar medio tonto con la vecina, sí, no parece que estuviera loco. Él puede tener sentimientos hacia vos, sí. Vos pudiste haber hecho algún tipo de trabajo brujeril, energético, o como quieras que te llame, como quieras llamarlo, sí. Pero bueno, no creo que se termine la relación. A ver, déjame ver otras cositas. Claro, fíjate, es como que la vecina y vos, más allá que, bueno, es tu esposo, pero la vecina y vos pretenden lo mismo de este hombre. Fíjate esto, vamos a hacer esta L. Este salto de caballo, como lo aprendí no hace mucho. Fíjate, acá está tu vecina. 4 de diamantes, busca tu vecina mediante malas artes o con una mala actitud. Busca la estabilidad económica, mintiendo, manipulando a este hombre que lo quiere para trabajar. Bien, acá hay otra cuestión. ¿Tu vecina puede llegar a tener otro hombre? Como que lo tiene ahí a tu marido de petiso los mandados, pero tu vecina puede estar
¿Con otro hombre? Sí. Vos habías preguntado también cómo está mentalmente esta línea es. Y él aparece como muy preocupado. A ver, no parece que estuviera mal mentalmente, porque no es el rey de picas. Pero sí aparece muy preocupado, puede ser por, fíjate, bastos, bastos, muy preocupado por una cuestión laboral, o por un trabajo que él ama, o por mentiras y manipulaciones en el trabajo, o hay una situación muy mala en el trabajo con un determinado hombre. Eso puede ser, pero no, él mentalmente no está mal, según el tarot al menos. Sí, él lo que busca es la esta. Sí, fíjate, acá está él, la L. Él lo que busca es esta estabilidad económica. Y por eso, pensamiento, emoción, acción. Por eso puede estar un tanto. Vos lo ves, Ana, que tu marido como que actúa de manera errática. E incluso te digo más, si él está, o si él está muy, muy preocupado por el tema dinero, por el tema trabajo, eso de alguna manera lo hace, hace que sea más fácil víctima de, entre comillas, tu vecina, porque es como que él se quiere desligar de esa preocupación por el trabajo o por lo económico a través de tu vecina. Tu vecina es como una distracción, ¿eh? Bien. Después vos. Bueno, sí, vos está. A ver. Fíjate esta L, ¿eh? Uno. Vos no te quedás atrás, ¿eh? Vos también buscás de alguna manera esta comunicación, también parte de vos, ¿eh? Vos también sos brava con él. Esto nos habla de manipulación, de mentiras, bueno, y esto podría llegar a confirmar quién le hizo brujería, más allá que le haya hecho tu vecina, también vos. Pero bueno, más allá de que tu vecina o vos hayan hecho brujería o hayan gastado dinero en esta tontería de hacer algún tipo de embrujo, hechizo, amarre, todas estas cuestiones. Te está diciendo que la relación no parece que vaya a cambiar demasiado, ¿eh? Es más, puede haber una leve mejoría y eso está muy vinculado a que haya una mejor cuestión a nivel económico, a nivel material. Eso puede ayudar bastante, en el vínculo. Como que tu vecina, él va a seguir un tanto deslumbrado por tu vecina, pero más allá de eso, él parece quererte a vos. Lo que sí trata, si él tiene distancia, porque acá parece que como que te quiere, ¿eh? El rey de corazones. Si él tiene un poco de distancia, trata de, y fíjate que esto se coordina con esto, ¿eh? Cómo está aspectada la relación, el cambio de ciclo por el exceso de trabajosa que es la relación y lo complicada. Trata de no romperle los huevos, ¿eh? Más, fíjate, trata de no romperle los, de no generarle a través de esta comunicación, vos, a través de esta comunicación, no manipularlo, no agredirlo, no hacerle la vida trabajosa, rey de tréboles, ¿eh? Si vos al menos querés mejorar la relación con él, vas a tener que cambiar la manera en la cual te comunicás. No buscarlo, no buscar manipularlo o pelearlo o discutir. No le compliques la vida. Él parece que te sigue queriendo. Incluso, no sé cómo será el tema económico. Pero vos saliste ahí como diamantes, más si este hombre está bien económicamente, o vos estás bien, o de alguna manera él te ayuda económicamente, lo que sea, es como que a vos te conviene estar junto a este hombre que te quiere, incluso por lo económico,
Entonces no seas tonta y no le rompas las pelotas con pavadas y no quieras manipularlo. No le hagas la vida difícil, trabajosa. Bien. Eso. Eso. Bien. Nos estamos viendo. Hasta luego. Esta fue. Bueno, había hecho el sorteo. Bueno, Ana, acá terminó la lectura. Había hecho el sorteo y salió sorteada Ana. A veces dice algunas cosas lindas, algunas cosas que no son tan lindas, algunas cosas que por ahí golpean en el ego, pero bueno, es lo que dice el tarot. No voy a andar inventando. Nos estamos viendo. Hasta luego.